Encantada de recibirlos acá. Y bueno, les voy a comentar un poquito de qué se trata este plan FINES, ya que hay otro plan FINES. Claro. Este es el plan FINES para las personas que deben materias del secundario. Digamos que han terminado de cursar el nivel secundario en algún momento de su trayectoria, bueno, y quedaron con materias pendientes que no cursaron. Como sabemos que esto implica por ahí ir a particular para prepararse para las materias, o bueno, que algunos obviamente hace muchísimo tiempo que lo cursaron y ya se olvidaron de los contenidos, o los chicos que hace poco que terminaron pero que no tienen carpeta o se olvidaron de lo que se trata la materia. Bueno, este plan lo que hace es justamente poner tutores durante 2 meses y se cursan por materias, ¿sí? El chico que debe, por ejemplo, matemática va a cursar matemática, el que debe lengua va a cursar lengua, inglés, bueno, hay diversas áreas. En esta etapa las áreas que vamos a estar cubriendo son matemáticas, lengua y literatura, inglés, ciencias sociales y física y química. Tenemos esas áreas para esta etapa, así que bueno, los invito a todos aquellos que se quieran anotar, que estén, bueno, que cumplan estos requisitos, que ya hayan terminado de cursar el nivel secundario, bueno, que se acerquen acá a inscribirse hasta fin de mes. Mucha gente se lo solicitan en el trabajo, otra quiere por ahí estudiar en un terciario o en una facultad, así que bueno, es como que también lo ayuda a uno para, bueno, recuperar, digamos, digamos también las ganas de estudiar y el ritmo, todo, ¿sí? Belén, por supuesto, esto está abierto a cualquier persona sin límite de edad, ¿no? Sin límite de edad, el único requisito es que ya no estén cursando en el nivel secundario, ¿sí? No es para alumnos regulares que cursan en el nivel secundario. Para personas, digamos, mayores de 18 años que ya terminaron de cursar y que deben materias. Bueno, ¿dónde se dictan estos? Estas clases se van a estar dictando a partir de mayo en la escuela secundaria número 2. En la escuela 2. En la calle Sarmiento, en la calle Sarmiento número 6. Sí. Bueno, ya contamos con algunos tutores, bueno, otros también estamos convocando para que se anoten. Pero bueno, las clases constan de, bueno, cada materia son 4 horas por semana que se cursan durante 2 meses. ¿En qué horario? Para que la gente vaya tomando nota para ver si puede venir. Durante la tarde, o sea, a partir de las 13 horas y hasta las 22 horas. Depende de la materia, va a tener el horario. Por lo general hay 2 horarios. Hay uno que es durante la tarde de 13 a 17 y otro durante la noche de 18 a 22. 18 a 22, bárbaro. ¿Queda tiempo, me decías, todavía como hasta para anotar? Este mes seguimos anotando y bueno, si no entran en esta etapa, que sería de mayo y junio, estos 2 meses, van a entrar para la etapa siguiente que va a ser agosto-septiembre. Bárbaro. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y después, no sé si te queda algo interesante que vos creas para agregar. No, creo que ya dije todo. Bueno, para anotarse, los que quieran venir a anotarse necesitan una constancia de la escuela donde cursaron, el último colegio donde cursaron, y la fotocopia del DNI. Con esto ya realizamos la inscripción.